Maximiliano Conca es un tucumano de 40 años que sufrió un infarto mientras se encontraba en Viña del Mar, en Chile. Si bien está siendo asistido médicamente en el país trasandino, ya desde Tucumán se ha montado un operativo para que pueda retornar a la provincia. Hay dos posibilidades, y el médico de Chile autoriza una vía terrestre hasta Mendoza y de Mendoza nuestro avión sanitario hasta acá. O también podríamos, nuestro avión no puede salir del país, así que podríamos contratar, eso es mucho más costoso también, pero bueno, esto no importa lo que salga, el gobernador se ha puesto a disposición de la familia y nos dijo muy claro, ministra, necesitamos traer, es un ciudadano tucumano que está afuera y necesitamos traerlo a Tucumán. Nosotros lo recalcamos, lo decimos, ya tuvimos otros casos anteriores y los seguros que tenemos que tener para salir del país son fundamentales. Uno, hay gente que es joven y hay gente que puede tener un accidente, hay gente mayor también lo puede hacer, pero la recomendación es para todos porque la verdad que después de tener estos contratiempos en el sentido de que la familia preocupada por un lado donde no está el paciente, tener que viajar es un costo muy alto también para la familia. Por favor, lleve seguro, los seguros no son muy costosos. Esto es muy costoso para un sistema público, es muy costoso. Y casualmente hablaba con colegas de Mendoza y de otras provincias y me dijeron, bueno, para ellos tiene un costo también, aunque sea el Estado cobra por hacer estas prestaciones. Lo que nosotros necesitamos es una concientización de la gente de tomar estos seguros, pero además de cuidarse la salud, que es lo más importante, ¿no?